pura energía. El World Endurance Championship en pura energía, Campeonato Mundial de Resistencia, carrera final, las 8 horas de Bahrein. Estamos en el Autódromo Internacional de Sakhir, este enorme circuito de 5.4 kilómetros. Los pilotos listos, tenemos gran definición por el campeonato. Cuatro autos por el título, el Toyota número 8, el número 7, mientras que Ferrari con el número 51 y el 50, cuatro bólidos por el título. Inicia la prueba, tenemos al Toyota número 8 y el número 7 en las dos primeras posiciones. ¡Ay! Primera curva y atención, el Cadillac azul bloquea los neumáticos. Tenemos trompo con el Toyota número 7, se trompeó. Increíble. Mientras tanto sigue habiendo más inconvenientes allá atrás, Fabián. Los autos LMP2 protagonizan también múltiple trompo. El auto 23, entiendo, del equipo Alpine. Mira, esto pasaba en la largada, bloqueaba el Cadillac. Tocó al Toyota número 7 un poco y lo desequilibró al coche de José María López, el argentino. El otro incidente, creo que el Vanwall tuvo un trompo y los autos de United Auto Sports no pudieron eludirlo. Y aquí trompea en la curva. Uy, no, mirá, lo chocaron los United Auto Sports. Valentino Rossi, 9 veces campeón del mundo de MotoGP, estaba expectando esta carrera. Estamos a bordo con el Peugeot de Jean-Éric Vernet. Lo está atacando Mike Conway, el británico, y lo adelanta. Gran adelantamiento del británico Conway con el Toyota número 7. Está recuperando posiciones. Atrás tenemos a Michael Christensen. Uy, ahí está Cede ante el Porsche de J Motorsports, que ahora ubica la quinta posición. Y cuidado, ahí está otra vez, ataca el Porsche número 5. Adelantaron al equipo oficial de fábrica, mientras que seguía Mike Conway ascendiendo. Esta vez daba cuenta del Porsche número 6. Y atención, tenemos más batallas. Sigue el Toyota número 7 y aquí adelanta el Porsche de J Motorsports. Sigue la lucha, atención, entre el Toyota número 7 y el Porsche de J Motorsports. Muy atentos todos en el equipo. Mientras tanto aquí, bandera amarilla, Fabián. Albert Costa, piloto español, tuvo un trompo. Este coche pertenece al equipo Inter Europol Competition. Ya pasaron 2 horas de carrera y el Toyota número 8 se había alejado muchísimo de sus rivales por el título. El Toyota número 7 quedaba segundo. Aquí tenemos duelo entre el Team J Motorsports y el Ferrari número 50. Y Antonio Fuoco con el Ferrari no podía adelantarlo. Mira, ahí está el piloto chino. Estaba a bordo del auto de J Motorsports, Jin Yueye, en la cuarta posición. Y aquí está el Ferrari de Antonio Fuoco. Trata de pasarlo por fuera, no puede. Está defendiendo muy bien su posición el Porsche dorado. ¡Qué batalla, amigos, aquí en Bahrein! 4 horas de carrera, tenemos inconvenientes con el coche número 6 de Porsche. Se le estaba incendiando el freno delantero. Está cambiando la rueda, sí. Lo van a mandar a la pista, ¿qué pasó, muchachos? No se podían perder posiciones ni tiempo. Increíble carrera, los mecánicos creen que corriendo se le va a apagar esa llama que se encendió en el freno delantero izquierdo. Bueno, había que volver a la carrera como de lugar. Seguimos con la batalla, atención, el Ferrari 50, ahora sí, lo pasó al Porsche de J Motorsports. ¡Oh, pero mirá! Quiere hacer un 2x1 ese Porsche dorado. Increíble, qué batalla con los Ferrari. Teniendo un muy buen desempeño el equipo J con este Porsche. Batalla por el podio, Fabián. Mira, esto pasaba. Allí bloqueó el Porsche, perdió algo de ventaja, había pasado a uno de los Ferrari. Algo temeroso el piloto que estaba a bordo de ese Porsche. Y bueno, los Ferrari aprovechan de acercarse. Antonio Félix da Costa, que había tenido ese error, y ahora nuevamente Antonio Félix da Costa, el portugués, adelanta a Niklas Nielsen, que estaba a bordo del Ferrari número 50. Qué gran movimiento del portugués. Veremos si Nielsen se queda finalmente con el cuarto lugar o si va a atacar nuevamente Antonio Félix da Costa. Lucha por el podio, Fabián, amigos. Y ahí está, Niklas Nielsen finalmente puede adelantar al Porsche dorado de Antonio Félix da Costa. No se despega ninguno. Qué batalla por el podio. Nuevamente da Costa a la carga, intenta adelantar a Niklas Nielsen. Qué gran duelo que tenemos aquí en la parte final de carrera. Faltan 3 horas.
Se hace de la tercera posición el Porsche número 38, el de J Motorsports, conducido por Antonio Félix da Costa. Uy, no, ¿qué pasó, amiguito? Les duró poco el tercer lugar, se fueron a los boxes. Esto pasaba con Antonio Félix da Costa. Uy, no, fuera de pista y casi lo choca un auto GT, un Aston Martin. Aquí tenemos duelo de Porsche, el número 99 del equipo Proton Racing contra el Porsche de Frederick McCowick y el número 5 del equipo Penske. El equipo de la fábrica pudo adelantar al Porsche privado. Mientras que aquí tenemos nuevamente al J Motorsports y el duelo con los Ferrari. ¡Ay! Increíble. Pone allí a la mitad Niklas Nielsen. Bueno, creo que podría recibir alguna penalización, Fabián. Un movimiento dudoso del piloto Antonio Félix da Costa. Aquí estamos con las damas de hierro. Este es el Porsche rosado. El trío de las damas que está liderando la carrera. Ganando por primera vez el Iron Lynx. Veremos si se hacen con la victoria de esta última carrera del año. Eran perseguidas por el Aston Martin del equipo Northwest. El número 98. Y otro Aston Martin más estaba peleando. El número 777 de T-Station Racing. Momento de cambiar gomas y de pilotos también. Aquí el auto de J Motorsports. Sale Félix da Costa. Entra Will Stevens a manejar el Porsche dorado. Máxima tensión en los boxes, Fabián. Mientras que en el Ferrari número 50 y en el 51, Miguel Molina, el español, ingresaba en el 50 y en el número 51, que iba en el sexto puesto, James Calado. Salen de los boxes los dos autos que están peleando por el podio de esta carrera aquí en Bahrein. Los Toyota estaban muy lejos, era imposible alcanzarlos. Vamos otra vez, batalla entre los dos Ferrari. ¿Qué pasó? Toque. Increíble, intentó adelantar a su compañero de equipo Molina sobre James Calado. Y nuevamente Calado con el 51 adelanta a Molina, el español. Miguel Molina. Mira, terrible. Increíble, terrible. Mientras que el Porsche del equipo J se les va acercando. ¿Qué pasó con estos muchachos? Era pelear por el podio, pero había que defenderse del Porsche, no pelear entre sí. Mira, preocupados en la sala de los boxes de Ferrari. Ah, mira, le están ordenando que lo deje pasar al 51. Claro, era lo que correspondía. Mira, esto pasó. ¡Pum! Ahí está. Tope en la horquilla. Malos, malos. ¿Otra vez? Ah, bueno, le cedió la posición para evitar una penalidad, Fabián. Increíble, están peleando aquí los Ferrari. Pelea entre Ferraris en Bahrein. Sebastián Buemi sigue liderando con total tranquilidad con el Toyota número 8. Tenemos duelo, atención, Alessandro Perghidi está escapando con su Ferrari 51 de Will Stevens, el británico con el J Motorsports. Porsche dorado, amigos, quiere el cuarto lugar y ahí está, lo va a pasar por dentro. Ahí está, Alessandro Perghidi no pudo resistir el embate y la pasada de Porsche dorado. En la categoría LMP2, aquí tenemos en los pits al coche número 31. Bueno, el Team WRT, problemas, iban a perder la tercera posición. Sí. Bueno, ahí los otros dos coches del equipo están en mejores posiciones. Segundo y tercero, Louis de Letra y Robin Frijens, el piloto neerlandés. Segundo y tercero, respectivamente, reiteramos. En el equipo de las damas de hierro están preocupadas porque saben que el Aston Martin 777 se les está aproximando el verde. Ahí está. Ahí veremos, está escapando Michelle Gating, que está a bordo del Porsche de color rosado. Las damas de hierro intentan ir por la victoria a 23 minutos del final. Resistí 12 vueltas, resiste 12 vueltas, vamos, dicen. Aquí tenemos, atención, trompo. Es el Ferrari de la categoría GTM, del equipo Off Course, que tuvo ese trompo. Estaba cuarto el Ferrari 54. Casi se le va la carrera al Toyota, ¿eh? Así es, al líder de la prueba, al número 8, que le ha sacado 48 segundos a su coche coequipero. Y aquí, atención, es la última vuelta. Las damas de hierro han resistido hasta el final. Se van a llevar su primera victoria en el WEC. En la categoría LMP2, el equipo Team WRT puede estar respirando con tranquilidad. Ahí veíamos a Robert Kubica. Su coche podría proclamarse campeón. En Toyota están conscientes de que ya la victoria está muy cerca.
aquí está Sebastián Bue, mi amigos, recta principal, y gana las 8 horas de Bahrein el Toyota número 8 de Brendon Hartley, de Sebastián Bue y de Ryo Hirakawa. Se proclaman campeones de la WEG. Victoria implacable del Toyota número 8. Aquí escuchamos a Brendon Hartley. Ha sido muy duro esta temporada, pero funcionamos de forma impecable en esta última carrera. Realmente los otros autos han sido rápidos en el final. Para nosotros ha sido arriesgado cambiar neumáticos intermedios, pero estamos muy bien y felices. Creo que de lo contrario no hubiéramos podido retener a los otros autos. We did the job and campeones y ganadores de la última fecha, el Toyota número 8 de Hartley Buemi y Ryo Hirakawa, mientras que terminó segundo el Toyota número 7 del argentino María López, Conway el británico y Kobayashi el japonés, mientras que el Ferrari número 50 de AFCORS fue tercero. En el campeonato de equipos así termina el torneo. Toyota campeón con 217 puntos, segundo y subcampeones Ferrari con 161 y tercero Porsche con 99 unidades. Tremenda fiesta de la Hipercar. Primeros campeones de la divisional máxima, renombrada como Hipercar, el Toyota número 8. En la categoría LMP2, Rui Andrade, Luis de Letrag y Robert Kubica ganaron la competencia. Y ahí está el equipo Team WRT que celebra. Son campeones con este resultado en la categoría, en la segunda divisional, que se despide del WEG. Fabián, no habrá más LMP2 en 2024. Y en la categoría Gran Turismo, el Porsche número 85 del Team Iron Dames ganan por primera vez una carrera las Damas de Hierro. Y miren la alegría, por primera vez un trío de mujeres se hace con la victoria del World Endurance Championship. El segundo lugar para el Aston Martin 777 y el otro Aston Martin del equipo Northwest número 98 en el tercer lugar. La categoría GTAM también se despide del WEC. Será renombrada en la siguiente temporada como GT3 Le Mans. Recordemos que Corvette es campeón en la categoría, con Nico Barrone, que recibió el trofeo, el argentino. Ben Keating, el equipo norteamericano, se consagró campeón de la última temporada de la categoría GTM. Noche fantástica aquí en Bahrein, amigos. Así disfrutamos la gran final del World Endurance Championship aquí en Pura Energía por ATV. Reiteramos, el Toyota número 8 es campeón de la clase mayor, los Hipercars. Se despega ninguno, que batalla por el podio. Iron Dames ganan por primera vez una carrera. Pura energía.